Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información. Noticias internacionales de hoy. Presidente de los eslavos se refirió a la elección de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Jaque mate, se cumplió. Lo que temía Alemania ya está. Putin cumplió con cortar el gas a Alemania y a Europa hasta que se desmonten las sanciones occidentales. Ni к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведет. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Italia pide que se retiren las sanciones a Rusia. Turquía criticó en las últimas horas duramente las nuevas sanciones al petróleo ruso. İsim saymaya falan gerek yok. Takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira... Informe de The New York Times indica que Rusia estaría comprando suministros de artillería a Corea del Norte. Estados Unidos dice que apoyará hasta el final de la guerra al ejército ucraniano para que la reconquista de territorios se puedan dar sin problema. La naturaleza de la guerra está cambiando y también la misión de este grupo de contacto. Trabajaremos juntos para entrenar a las fuerzas ucranianas a largo plazo. Trabajaremos juntos para la integración de las capacidades de Ucrania y el refuerzo de sus operaciones conjuntas a largo plazo. Zelensky informó a los medios de algunos territorios que ha recapturado el ejército de Ucrania. Війни з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Joe Biden desde Norteamérica anuncia nueva ayuda militar para el gobierno de Zelensky. Toda la información en breve. Los invito a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto noticioso. Estás viendo noticias de última hora. Bueno, muchísima atención porque había generado gran expectativa el anuncio o la elección de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido y también se esperaba la respuesta por parte del presidente de la federación. Pues esta elección había generado todo tipo de parafernalias, de anuncios por parte de la nueva ministra Liz Truss sobre sus planes para recuperar la economía del Reino Unido. Pero, como le decimos, se esperaba declaraciones por parte del presidente de Rusia en la elección de Liz Truss y en las últimas horas pues se han dado las declaraciones y esto fue lo que dijo el presidente eslavo. El pueblo del Reino Unido no participa en este caso en el cambio de gobierno. Las élites gobernantes allí tienen sus arreglos. De este modo, el presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado este miércoles que esta decisión política pone en cuestión la democracia en el país europeo. En sus primeros comentarios públicos sobre el nombramiento de Liz Truss, Putin ha hecho hincapié en que la nueva primera ministra británica fue elegida en una votación con miembros del Partido Conservador y no por todo el país. De igual manera, con respecto a las posturas de los conservadores británicos hacia Moscú, el mandatario del país eslavo enfatizó que es su problema. El Reino Unido deberá cómo construir relaciones con la Federación de Rusia. Por otro lado, Putin dejó en claro que nuestro asunto es defender nuestros propios intereses y lo haremos de manera consistente, que nadie tenga ninguna duda al respecto. Las declaraciones del presidente ruso han llegado mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, también calificó esta misma jornada la llegada al cargo de Truss de una crisis democrática británica, según afirma la agencia de noticias TASS. Según la funcionaria, el problema se debe tal vez a la crisis de la democracia, porque este resultado no tiene nada que ver con la elección directa de los británicos, ha subrayado la vocera rusa. Por otro lado, según los resultados de una encuesta publicada el lunes por YouGov, una de cada 7 personas en el país europeo, alrededor del 14%, opina que la exsecretaria de Asuntos Exteriores será la mejor líder que Johnson, mientras que el 27% afirma que la situación será peor con ella en el cargo. Pero mucha atención porque el oso del Kremlin se refirió a todo lo que se está especulando respecto al cese del suministro del gas a Alemania por el Nord Stream 1. Según Putin, Rusia no está utilizando el gas como arma política contra el continente europeo y aduce que las sanciones antirrusas han comprometido una serie de piezas de recambio que son necesarias para el funcionamiento del gasoducto y que tuvo que ser detenido el flujo por el gigante Gazprom. Adicional, el presidente eslavo fue claro en decir en que el Kremlin cortará el servicio del gas a los países que impongan
topes a los precios del gas vendidos por Moscú, propuesta que fue hecha por el G7 y por la Comisión Europea a los países del bloque. Putin asegura que Rusia no suministrará nada en absoluto a quienes estén detrás con la intención de dañar los intereses rusos. Y ojo al dato, porque se le está cayendo la estantería a la Unión Europea y sus paquetes de sanciones pues ya tienen asfixiados a los países de la zona euro. Tengo la siguiente información que creo que es relevante para ustedes, amigos de Noticias de Última Hora. Vamos a arrancar con el presidente de Turquía. Recep Tayyip Erdogan puso su voz de protesta en contra de las sanciones a Rusia por parte de Occidente en las últimas horas. Criticó con dureza las sanciones impuestas por parte del bloque a la economía rusa, que es la causante de vivir una situación complicada a nivel energético y de paso crear una crisis económica a los europeos por el alza en los precios. Y luego esto llega después de que la Unión Europea propusiera el tope de precios. Erdogan fue lance en ristre contra la Comisión Europea y contra el gobierno de Biden, diciendo que no cree que las políticas provocadoras hacia Rusia sean las correctas. Además, Erdogan advirtió que las presiones que recibe su gobierno por su postura, dejando claramente el mensaje de que seguirá adelante con una política clara en torno a Rusia y Ucrania, en un conflicto en donde no puede haber vencedor, pero que sí hay gran cantidad de perdedores. Fueron las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el presidente turco. Esto mientras que otro a llorar en el bloque para que cesen las sanciones antirrusas. Italia fue uno de los países que desafió a Rusia y que decía que iban a doblegar al Kremlin, y las cosas no se le dieron, y ahora pues está al revés la situación. Italia está pidiendo canoa para no caer al abismo y la inflación que le pase factura en su economía y que se venga el colapso social y el descontento popular, y en vísperas del invierno que se avecina ya le está viendo difícil para superar esta crisis energética y mucho más, pues ahora ponen a temblar a todos con la ratificación de cortar el gas por la imposición de las sanciones a Rusia. Así de sencillo, si en la Unión Europea imponen el tope de precios, se van a joder y los paganos serán los ciudadanos de a pie. Rusia tiene su posición y pues Occidente también, recordemos que la tiene, pues las sanciones son como el castigo por haber invadido a Ucrania y no las va a quitar de la noche a la mañana. Pero esto ya lo hemos venido hablando, es un efecto boomerang, y el nuevo paquete de restricciones que han presentado en las últimas horas el grupo del G7 podría tornarse en algo muy malo para las economías de Europa, que simplemente se deberían de despedir del gas ruso si aplican esta nueva restricción. Es obvio que Putin, aunque diga que no ha cogido el gas como un arma política, él tiene derecho a defenderse y a exigir que le sean quitadas las sanciones para poder pulsar el botón y regresar el suministro con toda normalidad. Es decir, aquí aplica el dicho que dice, el Kremlin se reserva el derecho de admisión y dice quién tiene el derecho o no de que le llegue su gas y su petróleo de acuerdo a los contratos establecidos, refiriéndose al mercado internacional, pues ellos son los que tienen el gas y son los dueños del petróleo, y mucho menos enviar suministros a países inamistosos. Aquellas empresas que vendían el gas y el petróleo ruso en Europa están comenzando a tener problemas, pues sin suministro no hay ingresos, y sin ingresos es posible y es un riesgo que la quiebra esté asomando la cabeza en estas entidades. Además, el costo se va a subir ostensiblemente para los usuarios, y esto es considerado por los expertos económicos como un jaque mate de Rusia a la Unión Europea, que no leen entre líneas las jugadas de Putin y solo reciben órdenes del norte, y esto ha derivado en un pánico económico en los países. Reino Unido hace pocas horas alista un paquete de ayuda a las empresas y a los ciudadanos para repartirlo por el orden de 65 mil millones de dólares. Otros países están en el mismo desespero por los anuncios de los cortes de energía, y la sorpresa es el país italiano, que ha anunciado que va a romper la línea de las sanciones de Occidente con Matteo Salvini, que no es político pero sí es candidato a la presidencia, que dice que ya Italia está harta, se cansó de los resultados de las sanciones a Rusia y pues que ya no aguantan más. Han dicho que las sanciones solamente han hecho daño a Europa y que están no le han hecho ni un poco de daño a la economía de Rusia, mientras que los ciudadanos italianos se arrodillan para pagar los recibos de la energía. Salvini es el líder del partido de la Liga de Derecha de Italia y es el favorito para ganar las elecciones próximas en el país italiano y así evitar un colapso económico y que se venga un descontento social que perjudique más la economía. Lo cierto es que esto ha desatado un caos en Europa. Sobretexto o no, Rusia pide que le levanten las sanciones. Igual esto seguro no va a suceder. Quiere decir que Europa estará viviendo un invierno difícil sin gas, ni una sola gota
cuota de Rusia para Europa, es lo que ha dicho Putin, a los países que impongan el tope de precio al petróleo. El problema es que la demanda desde Estados Unidos al parecer no va a ser suficiente y esto va a afectar la industrialización. Podría generar desempleo en pleno invierno. Alemania, República Checa están sufriendo de descontento social. Allí hay manifestaciones y de la gente que está exigiendo que se le dé una solución pronta a esta problemática y a esta crisis económica, mientras que la Unión Europea dice que todo esto es un pretexto ruso y le pone precios al petróleo del país eslavo. Bueno, y póngale cuidado a esta información que es la cereza del pastel, y es que hay una información que está caliente y esto lo están sacando medios occidentales. Lo presentamos ante ustedes para que ustedes nos dejen su comentario sobre qué opina de esta información que está sacando este diario internacional. Hablamos del The New York Times, que en un artículo publicado hace pocas horas trae en contexto una información que, bueno, algunos dicen que le puede venir bien a la Casa Blanca, pero que no esperaba de profundidad cómo era que se la iba a arreglar Siberia para poder salir del paso. Y es que según el artículo del medio occidental, dice que los rusos estarían comprando proyectiles a Corea del Norte, porque según lo dice este diario, las sanciones al parecer estarían obstaculizando el suministro de municiones para el ejército de Rusia, y al Kremlin pues le ha tocado recurrir a otros países para poder obtener estos suministros de municiones para la operación militar en Ucrania. Recordemos que Irán ya ha suministrado gran cantidad de drones, algunos ya llegaron y serían utilizados en el este de Ucrania. Ahora de New York Times dice que Rusia está comprando proyectiles a Corea del Norte. Habrá que esperar qué tan certera es esta información. Pues aquí dice y se habla de algunos problemas que está teniendo Rusia a nivel de artillería en algunos, bueno, equipos guiados que no han podido ser accionados por el ejército, o algunos son accionados y no dan con su objetivo. Asimismo, el diario aduce que este armamento guiado está experimentando fallas en operación militar especial, afirma el diario, de las existencias que posiblemente se han agotado, y esto pues lo están publicando directamente en un informe del Cuerpo de Inteligencia de los Estados Unidos a través de The New York Times. No sabemos qué trasfondo o por qué lo están sacando o qué tan verídico es. Ahora Rusia, dice este informe, depende menos de los misiles y ahora dependerá del asalto de artillería, según el artículo que está siendo publicado por el diario norteamericano. También dice que puede haber un fallo en el complejo industrial militar de la Federación y que tenga que recurrir a la compra de suministros a otros países para continuar avanzando en el este de Ucrania con la operación militar. Ahora, escuchen bien, porque esta información es reciente y, bueno, se ha pronunciado el Kremlin respecto a esta información que viene de los medios occidentales. Las autoridades desde Rusia han tildado de una noticia falsa las informaciones que apuntan a esta posible compra de proyectiles a Corea del Norte. Quien se ha pronunciado es Vasyl Nemensia, que es el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, que ha dicho que esto es otra noticia falsa que está siendo circulada a través de la red, según ha informado la agencia de noticias rusas TASS. Por su parte, Corea del Norte aún tampoco, hasta el momento que estamos grabando este video, se ha pronunciado sobre estas informaciones. Recordemos que Ucrania viene siendo apoyada por Occidente, pero también el Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho en varias ocasiones que la operación se ralentizó porque sencillamente no quieren que se pierdan más vidas civiles en el campo de batalla. Escuchen, porque en las últimas horas Estados Unidos y sus aliados se han reunido con el objetivo de debatir la ayuda militar para Ucrania por medio del grupo de contacto de este país, ante la contraofensiva anunciada en las últimas horas por el presidente Zelensky de Ucrania. Хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Estas son declaraciones de último momento por parte del secretario de la Defensa, Lloyd Austin, a los medios internacionales. La naturaleza de la guerra está cambiando y también la misión de este grupo de contacto. Trabajaremos juntos para entrenar a las fuerzas ucranianas a largo plazo. Trabajaremos juntos para la integración de las capacidades de Ucrania y el refuerzo de sus operaciones conjuntas a largo plazo. En gran medida, los equipos modernos bélicos que vienen siendo entregados por parte de Estados Unidos a Rusia han fortalecido gradualmente la lucha de Ucrania contra Rusia, pero tienen un grave problema. No hay quien aguante económicamente para mantener ese mismo nivel de entrega y apoyo en el suministro de armas para Ucrania, sobre todo en el bloque de la Unión Europea, que viene sufriendo por el tema de la crisis
crisis energética y económica producto de las sanciones contra Rusia. Debemos recordar que fue el mismo Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, que dijo a los medios internacionales hace poco que las reservas de armas se estaban agotando para Ucrania. Joe Biden en las últimas horas desafía a Rusia y le está echando más leña al fuego, más leña al conflicto con Ucrania. Aprobó en las últimas horas un nuevo paquete de ayuda militar para este país por valor de $675 millones. La administración de Estados Unidos ayer, con el presidente de Estados Unidos, aprobó el último tramo de ayuda estadounidense a Ucrania por valor de $675 millones en la vigésima entrega de armas por parte de la administración de Ucrania desde agosto, ha informado este jueves el secretario estadounidense de la defensa en el Pentágono, Lloyd Austin. Aunque la administración de Biden prometió ayudar militarmente a Ucrania hasta el final para contrarrestar a Rusia en su operación militar desde febrero, muchos estrategas y analistas políticos creen que todo lo que se está haciendo desde Occidente a nivel político y militar no podrá durar mucho tiempo, según un artículo que está publicado desde el mes de julio en The New York Times, mientras que desde el país eslavo están asegurando en reiteradas ocasiones que todo este apoyo lo único que va a hacer es prolongar el conflicto y que los vehículos norteamericanos y de la OTAN con armas que se mueven por el territorio ucraniano sean vistos como simples objetivos militares. ¿Qué opinan ustedes sobre este informe? Por favor, dejan sus impresiones en la cajita de respuestas, por favor, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dejamos hasta acá. Si son nuevos, les damos la bienvenida. Muchas gracias por llegar a nuestro contenido. Los invito a que activen la campanita roja de notificaciones, a que se suscriban al canal, y si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompañan con la manito arriba. Nos sirve para la cobertura de nuestro contenido. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.